La expresidenta Laura Chinchilla, figuras de la agrupación y cientos de mujeres se reafirmaron que todas están representadas en Liberación Nacional y que es la agrupación que tiene a las personas más capacitadas y las ideas para responder a las necesidades de esta población. Que hoy nos hayamos juntado aquí, no para pedir votos. Las mujeres no somos tontas. No estamos pidiendo el voto, no estamos pidiendo la ciega lealtad. Estamos demostrándoles a ustedes, con hechos concretos, que hay gente y que hay ideas que pueden responder a esos desafíos urgentísimos que hoy tienen las mujeres de nuestro país. José María Figueres comentó que el plan de gobierno liberacionista contiene un potente enfoque de género que, entre otras cosas, pretende crear un ecosistema de emprendimiento, generar empleo a través del plan 911, así como fortalecer la red de cuido extendiendo el programa creado en la administración de Laura Chinchilla. Para asumir el compromiso claro, inequívoco, como presidente de la República, si Dios así lo quiere y las y los costarricenses nos confían esa responsabilidad de seguir avanzando en las justas y muy merecidas causas de todas las mujeres en nuestro país. Las mujeres en Costa Rica representan el 50% del padrón nacional, también son poco más de la mitad de los habitantes en el mundo, pero el 70% de las personas pobres. Producen el 50% de la comida del mundo, pero perciben el 11% de las remuneraciones económicas.